Amigos de Regeneración, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos estén viendo. Hoy es martes 4 de mayo, seguimos con la información, la cobertura sobre la terrible tragedia del accidente que ocurrió ayer con la línea 12 del metro y como siempre les hacemos la invitación para que se mantengan informados a través de nuestro sitio. Empezamos con la información, esto es Hoy en Regeneración. Y hablando de este tema de la línea 12 del metro, Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de la capital, habló del accidente de la línea 12 del metro y dio el informe de la situación de los heridos y también lamentablemente de los fallecidos. Esto fue lo que comentó. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento hay más de 70 personas hospitalizadas a causa del accidente en la línea 12 del metro capitalino, de las cuales 2 fallecieron y 5 permanecen sin identificar. Además, 19 son mujeres y 60 son hombres. Hay 3 menores de edad y 3 adultos mayores. El accidente ocurrió la noche de lunes cuando una trabe de la línea 12 del metro se desplomó, lo que provocó que 79 personas fueran hospitalizadas y se detectaran hasta el momento 24 decesos. Sheinbaum informó que TNV, una empresa noruega, realizará la evaluación de lo sucedido de forma independiente y el gobierno de la Ciudad de México próximamente informará sobre el costo que tendrá. Aunado a ello, detalló que eligieron a una empresa que no tiene nada que ver con la operación de la línea 12 con el objetivo de garantizar la transparencia e imparcialidad. Y continuando con el tema, la Fiscalía Capitalina, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, informó que ya abrió el expediente para investigar qué fue lo que ocurrió con el caso de este accidente en la línea 12 del metro. Esto es lo que comentó. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos, luego del desplome registrado en la intersección Olivos-Tezonco de la línea 12 del metro la noche de ayer. En un comunicado, la dependencia capitalina detalló que se realizará una profunda indagatoria por estos hechos y así deslindar responsabilidades de manera que se lleven a cabo todos los peritajes necesarios. Mencionó que en el análisis estructural se conformará con un equipo multidisciplinario para desarrollar estudios de geotecnia, mecánica de suelo, cálculo estructural, resistencia de materiales y todos aquellos que resulten indispensables para identificar el origen del hecho, que hasta el momento ha cobrado 24 vidas y 79 lesionados. Y durante la conferencia de prensa matutina, como cada martes asistió Marcelo Ebrard, el actual canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, que durante su gobierno como jefe de gobierno de 2006 a 2012 fue el encargado de la construcción de dicha obra, y esto fue lo que comentó sobre la presunta responsabilidad que tiene en el accidente de la línea 12. El secretario de Relaciones Exteriores sostuvo este martes en conferencia de prensa matutina que está a disposición de las autoridades, esto tras el descarrilamiento de un tren en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el cual se inauguró en 2012 cuando fue jefe de gobierno de la ciudad. El canciller recordó que la obra fue entregada de manera definitiva en julio de 2013, luego de una revisión que duró 7 meses. Por ello, confió en que se realicen las investigaciones correspondientes y resaltó su disposición para responder y colaborar ante cualquier solicitud de las autoridades. El que actúa con integridad no debe tener temor a nada, el que nada debe, nada teme. Estoy sujeto como todos, pero más como alto funcionario y como quien promovió la línea. Estoy a lo que determinen las autoridades. Me guiarán en todo esto, te haces el responsable de tus decisiones hasta donde llegue, expresó Ebrard. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que él es el principal responsable de esta obra fallida? Y bueno, la información con cabeza de vaca no termina y sigue dando de qué hablar el gobernador, que a pesar de que en la Cámara de Diputados le quitaron el fuero, pues en el Congreso local del estado de Tamaulipas lo mantiene. Esto es lo que se sabe hasta el momento del caso. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se desistió de un amparo que promovió y que fue desechado por un juez de dicha entidad el 19 de marzo, es decir, antes de que la Cámara de Diputados avalara su desafuero. La demanda de garantías interpuesta no precisa qué actos reclamó, ya que el juzgado decidió no hacerlos públicos, pero se trata de un tema de materia penal y están relacionados en la sección instructora de la Cámara de Diputados. El juzgado primero de distrito en el estado de Tamaulipas publicó su resolución, pero tampoco se puede acceder a la misma, ya que debe ser solicitada por la unidad de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, cuyos trámites se llevan al menos 20 días y a veces 20 días más porque se solicita una prórroga. Y de México nos vamos a Estados Unidos, terrible información, una pequeña de 6 años fue brutalmente agredida por una maestra por haber roto una computadora. Esto es lo que ocurrió con este caso en Estados Unidos.
La directora de una escuela ubicada en Florida, Estados Unidos, está siendo investigada por haber castigado a una infante de 6 años de edad. El portal Week News informó de la noticia que junto con un video explícito muestra el terrible episodio por el que pasó una niña por dañar una computadora. En el video se puede ver a una mujer sacar una tabla gruesa de madera, mientras otra empleada sostiene y acomoda al infante para que reciba los golpes. Los informes de la oficina del sheriff del condado de Hendry indican que la directora habría golpeado con una tabla a la menor frente a su madre. La madre de la niña golpeada mencionó al portal de noticias que estaba impresionada por la situación. El odio con el que golpeó a mi hija fue un odio con el que nunca le pegué. Yo nunca he golpeado a mi hija como ella lo golpeó, señaló la madre del infante. ¿Y tú qué opinas de este problema? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí la información, amigos de Regeneración. Los invitamos a que se informen a través de nuestras redes sociales, que ya aparecerán aquí en pantalla, para que sigan al pendiente del tema de la línea 12 del metro, que les hemos estado dando seguimiento con este terrible accidente. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos para la próxima, cuídense y estamos en contacto.